¿Qué tal, mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. Para este episodio voy a hacer algo breve y concreto acerca de los waxes. ¿Será bueno y resultará mejor aplicar un wax que un cerámico? ¿Que un cerámico en spray? Vamos a hablar un poquito de ellos en este video. Empecemos. Antes de empezar con el video de los waxes, alguien me preguntó el día de hoy acerca de estas, que no las conocía. Estas puntas para la pistola de la hidrolavadora funcionan muy bien, pero esta, como tiene la abertura más ancha, hace que el agua se vaya más ancha, es más silenciosa, es más suave y definitivamente me gustó más que esta. Y hace menos ruido, por lo mismo que es más ancha. Entonces, ya es de preferencias, pero me estoy acomodando más con esta. Por si no sabían, también voy a dejar el enlace en la descripción. Ahora, pasando al tema de los waxes. ¿Por qué no me gusta aplicarlos y porque mucha gente les he dicho que es mejor cualquier cerámico, ya sea en spray, ya sea un cerámico caro o un sellador? Waxes. Esto de lo tradicional es lo que siempre se usa, lo que se usó durante mucho tiempo. Traen el brillo, sí, un brillo muy bueno. Ahora, al hablar de esto, no voy a generalizar, tal vez estos, como este, tal vez no atraiga tanto polvo. Pero por lógica, si ustedes quieren aplicar wax, tengan por seguro que qué pasa cuando ustedes aplican el wax. Digamos que ya lavaron el carro, lo descontaminaron, le hicieron clay bar y lo pulieron. Si invirtieron tanto tiempo en hacer todo eso y aplican un wax, ¿qué va a hacer el wax? Al momento de ponerlo en la pintura, lo ponen en la pintura con el aplicador y después con la toalla empiezan a lustrar. ¿Qué va a pasar? Que eso va a producir mucha estática. Entonces yo por eso no los uso, aparte de que toma mucho tiempo y en estos tiempos nadie pide el wax. Cuando uno frota la toalla para sacar el brillo y para nivelar el wax y quitar todo el exceso, va a producir una estática y eso atrae el polvo. Es por una de las razones que no lo uso. El otro día alguien me comentó en uno de los videos que usaron un wax y que su auto era un imán para el polvo. Y después compró un quick detailer de Jay Leno y dice que lo iba a usar. Ya no me dijo nada después de eso. Y sí, tal vez después de aplicar el wax, si ustedes lo siguen usando, un quick detailer les va a ayudar. Pero si van a hacer todo el proceso y después al último van a terminar con un wax, el wax no va a durar mucho, va a traer el polvo y de todas maneras hay que aplicar algo encima de eso. ¿Qué les diría yo? Si ya hicieron todo el proceso, inclusive si no pulieron, apliquen un detallador, ya sea cerámico, ya sea sellador o ya de plano un wax en spray. Pero les digo, el wax tradicional cuando lo frotan en la pintura va a producir estática y eso va a atraer mucho el polvo. Es por eso que no los uso y esto solamente quería hacer un video corto acerca de esto para que ustedes sepan que si usan uno de estos va a producir estática, especialmente si hace frío va a producir aún más estática y les va a traer mucho polvo a la pintura. Ok, chiquilines, con esto los voy a dejar, solamente les quería traer esto acerca del wax. Entonces, ¿prefieren un wax o prefieren un cerámico de spray, un quick detailer con cerámico o un sellador? Todo esto les va a brindar la protección, el brillo y el polvo se atrae menos que con un wax tradicional. Para aquellos que no saben acerca de esto, yo recomendaría los de ahí atrás en vez de estos. Pero, como les he dicho antes, la clave para tener una pintura brillosa es el proceso de pulir. Si ustedes tienen su pintura dañada, hacer todo el proceso que les dije al principio de lavar, descontaminar, clay bar, pulir, y eso es lo que trae el brillo. Y estos productos ya nada más lo que hacen es proteger la pintura para que esté el brillo ahí, para procurar que no se raye tanto, como si no tuviera nada la pintura se rayaría obviamente más. Con una de estas protecciones se va a rayar menos la pintura y se va a mantener el brillo. Pero el brillo viene de abajo. Si ustedes ya hicieron un pulido, el brillo va a estar ahí. Si no han hecho pulido y estaba muy opaca su pintura, tal vez esto les va a ayudar, pero les va a traer polvo. Y díganme en los comentarios sus experiencias, si ustedes usan wax, si se les atrae mucho el polvo, o si usan uno de estos, o si usan un cerámico, díganme cómo les va. Pero especialmente aquellos que usan wax y están viendo este video, háganme saber cómo les va con el wax, porque yo los usé para las pruebas, pero no los uso nunca más porque ya eso ya no se usa, es pérdida de tiempo, toma mucho tiempo aplicarlos y esto ya para mí ya quedó en el pasado. Pero si ustedes lo hacen,
como terapia y les gusta pulir su carro o les gusta encerarlo, háganmelo saber cómo les va con los waxes especialmente. Con eso los dejo, chiquilines. Espero que este episodio les haya gustado. Como siempre, si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos hasta la próxima.